Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo aquí al canal. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un moñito, ¿vale? Lo voy a hacer en rosa pastel, rosa bebé, muy 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 clarito, en blanco y otra vez rosa bebé, ¿vale? Porque esos son los colores que necesito para el moñito. Necesitaremos también una pincita, la que queramos, bien de estas, un coletero, lo que necesitemos. Le pondremos también de decoración un botoncito, unas perlitas, lo que queramos. Yo, como es para bebé, le voy a poner este osito, un botón. También necesitaremos lo que es la base, que he recortado un pequeño círculo. Podemos usar pegamento de tela, silicona caliente, instantáneo, el que queramos y el que tengamos por casa, ¿vale? Tijeras y un encendedor para ir quemando las puntas de nuestro lazo, ¿vale? Para que no se deshilache. Yo el lazo de la base es de 2 centímetros, ¿vale? Voy a cortar. Vamos a hacer como una X. Cortaré. Para que no quede muy grande, tampoco lo quiero muy grande. Unos 8 centímetros. Yo tengo aquí la base, ¿vale? Por eso no veis las medidas, pero estoy cogiendo las medidas de aquí. Y haremos dos iguales, dos de 8 centímetros, así. Vale. Ahora lo que quiero es que me quede en puntita, ¿vale? Lo doblo por la mitad y haremos un cortecito hacia arriba. Uy, se ha movido y se ha quedado súper mal, así. ¿Vale? Para que quede así. Lo tomaremos un poco. Y esto hay que hacerlo en los dos, ¿vale? En los dos extremos. Espérate. ¿Vale? Para que quede así. Y en este vamos a hacer exactamente igual. Ahora, esto lo pegaremos así, más o menos en el centro, cogeremos y que haga X. Si queremos más resaltadas las puntas, solo tendremos que cortarlo un poquito más, ¿vale? Hacer un corte más esquinado. Y quedará más larguita, que se ve más bonito. Los he hecho pequeños. Este sí está bien, este no está. Ahí. Este lazo. Bueno, vamos a seguir. Esto ya está caliente, vamos a poner una gotita de silicona y pondremos el lazo más o menos en el centro y apretamos fuerte, ¿vale? Para que no se quede muy gordo, si no se nos quedaría muy abultada, ¿vale? Y este igual, haciendo como una... Este paso ya lo tenemos. Ahora vamos a coger el blanco, ¿vale? Este es de 1 centímetro de ancho y cortaremos, a ver, que lo mido a 5. ¿Vale? Haremos trozos de 5. Y en este lo que vamos a hacer es como una pequeña vuelta aquí, ¿vale? Para que se nos quede así. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Haré
una vueltecita. O también podemos hacerle dos vueltas para que se quede así. ¿Vale? No sé si lo habéis visto bien. Lo vuelvo a repetir. Cojo este extremo. Le hacemos una vuelta y nos lo traemos hacia aquí. ¿Vale? Para que quede así. Y ahora para unir estas partes es súper fácil. Le damos un poquito con el encendedor. Y este no va. No se va a unir. ¿Vale? Y se nos quedaría así. Iríamos haciendo pétalos, ¿vale? Así vamos haciendo pétalos. Vale, ya tengo los 5 petalitos. Os voy a recordar cómo era. Se doblaba así. Súper sencillo. Se dobla para aquí. Y bien, le pegamos fuego aquí para juntar las puntas o usamos pegamento. Vamos a empezar a pegarlo, ¿vale? Voy a poner una gotita de silicona caliente, en mi caso. Alrededor. Y ahora vamos a ir acoplando los pétalos, ¿vale? Por aquí. Otro aquí. Así. ¿Vale? Ya sería el siguiente paso, ¿vale? Vale, el último paso, ha habido un problemita con el vídeo que tenía grabado y se ha perdido, ¿vale? Para no soltarlo todo, os lo voy a explicar, que es súper sencillo. ¿Qué ha sido? He puesto lo que es el lacito este, pequeño, el rosa, y ya las decoraciones y la pinzita. He cortado de lazo de medio centímetro, ¿vale? Rosita. He cortado trocitos de 5, ¿vale? Centímetros. Los he doblado por la mitad, ¿vale? Y para juntarlos, pues le he pegado aquí un poquito la punta. De estos he hecho 5, que son los que vemos aquí, y los he ido pegando, ¿vale? No tiene más misterio. He hecho 5, los he ido pegando intercalados con lo que es los petalitos de atrás que habíamos puesto. Luego le he puesto con silicona caliente, le he puesto lo que es nuestra decoración, en mi caso ha sido un osito. Lo hemos pegado todo con silicona caliente, la pinza y el osito, ¿vale? Y este sería el resultado final. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntármelo, darle un buen like, suscribiros al canal para no perderos el próximo vídeo. Y como este será el último vídeo, creo que del 2017, desearos un feliz año nuevo. Y nos vemos en 2018 cargados de nuevos vídeos y nuevas manualidades. ¡Adiós!